Hola, buenas noches. Gracias por acompañar nuevamente un espacio del proyecto Mirada de Arte, creado por Luna Hidalgo en sus inicios. Ya nos acompañará próximamente. Hoy es viernes 3 de febrero, son las 7:06 hora en Guatemala, Centroamérica y en México. Y justamente en México, porque nuestra invitada es de México. Ya compartiremos un poquito sobre el enorme talento de nuestra invitada Fernanda Garza Bonada. Ella es narradora de historias, tallerista, productora, gestora de proyectos culturales y educativos, licenciada en pedagogía por la UNAM. Se ha formado en narración oral y otras artes escénicas. Además, es sumamente talentosa. Ha participado en diferentes proyectos, en diferentes espacios. Tiene una experiencia de 10 años en la narración oral, dirige, produce y conduce el programa de TV en línea Encuentos en la plataforma tvmontreal.ca, en donde busca promover la propuesta y la voz de artistas de la palabra de Latinoamérica y difundir el arte de la narración oral. Podría decir mucho, pero todo lo que tengo que decir es mejor que lo diga nuestra querida Fernanda Garza, que está hoy presente. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Iván Noé? Y la gente que nos está viendo o que nos escuchará en algún momento en la grabación de esta entrevista. Muchas gracias por invitarme y qué placer compartir contigo este ratito. Gracias. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Un poco porque tenés una enorme experiencia, una vasta experiencia y un enorme talento que pues, está muy bien que podamos conocer y compartir. Y bueno, aparte porque bueno, estás presentando por allí algunos talleres en línea que podemos aprovechar aquí en Guatemala o en la región centroamericana, porque son en línea. Y también, bueno, ¿verdad? De modo presencial en Ciudad de México, ¿no? Exacto. Claro que también si me invitan por allá, yo con mucho gusto voy. Claro, seguro. Hemos podido conocer tu trabajo en la narración, un trabajo sumamente valioso y es un enorme aprendizaje el compartir con vos, así que seguro que te vamos a invitar a Guatemala. Pero, bueno, para ir por partes, dijo el carnicero, que queremos saber cómo Fernanda en un momento, porque lo que siempre digo, ¿verdad? La gente tiene que dimensionar que el arte es un espacio de participación, que no es limitado a alguien, pero que no es que un día alguien se levante y diga, voy a ser narrador y ya, y me pongo, o voy a ser escritor y escribo, ¿no? ¿Verdad? Esto también tiene un antes, tiene un proceso para llegar a lo que sos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Fernanda, siendo una chiquilla que andaba allí por la sala, o por la cocina, en la casa, empezó a sentir como que había algo que le llamaba la atención y cómo te empezás a vincular directamente dentro de los espacios de la narración y de la escritura y todo esto? Pues fíjate que me di cuenta ya como un poco más dentro del ámbito de la narración oral, me di cuenta mirando mi infancia que siempre fui amante de las historias. Siempre me han encantado, me han fascinado las historias, escucharlas y después ya contarlas. Y en todos los formatos. Entonces, desde que era niña, primero yo creaba historias. Ya sabes que bueno, las infancias tienen esta creatividad a flor de piel y pueden crear las historias así, ¿no? Las agarran y al vuelo las cuentan. Entonces, yo les contaba historias a mis hermanos cuando era pequeña. Después, cuando empecé a leer, pues me encantaban los libros, entonces también esa fue otra fuente, ¿no? La primera fuente podría ser como mi imaginación y las historias que escuchaba alrededor. O sea, yo no crecí como en una familia en donde fuera como, ven, te voy a contar una historia. O sea, no tanto así, pero al final de cuentas las historias están todo el tiempo, en todos lados, ¿no? Entonces, mi mamá, mi papá, mi abuela,
sea, vaya, en la vida cotidiana estaba llena de historias. Entonces, claro, eso yo no sabía en ese momento, ¿no? Ya después me he dado cuenta que las historias están en todas partes. Y después de eso, te digo, la segunda fuente sería desde la literatura, porque amaba leer. Y después de eso también desde el cine, ¿no? O desde toda esta parte como audiovisual que también se dedica a contar historias, ¿no? Como en otro lenguaje, pero es contar historias. Entonces, amo ver películas o series o pues todo este tipo como desde lo audiovisual. Me encanta mucho leer también y pues ahora invento menos historias, pero de pronto también sigo inventando. Sí, me gusta, bueno, primero considerar la parte esta, ¿verdad? De la niñez, o sea, en la niñez hay una creatividad a flor de piel que es necesario encauzarla, ¿verdad? Porque es esto, ¿verdad? Y luego el tema con las historias, y por eso me parece muy llamativo todo lo que haces, porque también la historia se va narrando desde diferentes formas. Luego vamos a hablar ahí un poquito de un proyecto que tiene un título sumamente encantador, bueno, más que el título, es el proceso, pero en esa cotidianidad, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, la comida típica del día, en el caso de México, del Día de los Muertos, y bueno, que también en Centroamérica se hace, pero el Día de los Muertos con el pan y todo, todo, o sea, todo eso lleva una historia, ¿verdad? Todo eso lleva lleva elementos que uno va considerando como en el momento como, bueno, es comida, ¿verdad? Pero ya cuando vos ya lo formalizás, te das cuenta que hay un proceso muy rescatable dentro de todo eso, ¿no? Exacto. Sí, que justo todo tiene una historia, ¿no? O sea, todo no es como que se haya creado ahí de la nada, apareció y ya, ¿no? Un día. Todo tiene un porqué y todo tiene una historia. Entonces, pues justamente ahora que lo ligas a las tradiciones, por ejemplo, o sea, porque bueno, ya hablamos un poco de la cotidianidad en donde nos damos cuenta que hay historias, o sea, toda la gente que puede contar historias. Porque estamos hechos de historias, como decía Galeano, ¿no? Estamos hechos de historias y el día a día son pequeños cuentos, ¿no? Entonces todo esto que nos ocurre en la vida es como nuestra gran historia. Y estamos hechos también de las historias, por ejemplo, la historia de amor de nuestros padres, que fue lo que nos tiene aquí, ¿no? O sea, entonces hay historias en todo. Y ahora que lo ligas a esto de la, pues de las tradiciones, el compartir esas historias, aunque uno no lo piense como, ah, estoy contando una historia, ¿no? Así como súper conscientemente, pero a final de cuentas, para que una persona aprenda, por ejemplo, qué es el Día de Muertos, por qué se pone un altar o una ofrenda, por qué se ponen los elementos, quiénes vienen y por qué esos días y por qué se comen estas cosas, en fin. Todo detrás de eso hay un porqué y eso es contar la historia, ¿no? Además de que esto todo se transmite desde la oralidad, desde la palabra viva, ¿no? Y esta palabra viva nos hace conectar con las demás personas y la forma por excelencia de conectar con alguien es a través de la palabra y a través de conocer su historia. Siento que también por eso es importante, ¿no? No dejar de hablarnos y no dejar de contarnos, porque si tú pones a dos extraños, ¿no? Frente a frente, puede que esos dos extraños de vista se caigan mal o tengan prejuicios o lo que quieras, pero en cuanto estos extraños se cuentan su historia, conectan, ¿no? Conectan. Entonces, creo que pues la palabra es súper poderosa y mágica. Y bueno, trae todo esto, el entender que somos parte de algo, el entender que todos estamos atados a los demás, ¿no? En este gran tejido del universo, está todo unido a todo. Entonces solo es como jalar el hilito, seguir el hilo y ver cómo hacia dónde nos lleva, ¿no? A través de la historia. Exacto, exactamente. Y hay una parte
académica, digamos, que es necesaria, que es de la que nos vas a hablar ahora un poquito, de toda tu formación académica, porque en esa academia se van formalizando ciertos espacios y todo, pero lo que siempre hemos pensado, ¿verdad? Porque con el tema este de que primero la palabra o lo escrito, ¿cuál tiene más certeza? O sea, por ejemplo, con las inscripciones prehispánicas en la zona maya, que tiene más certeza, como lo que se cuenta o lo que se ve. Pero bueno, esas son discusiones que quedan en los círculos que tienen que quedar, pero la forma de llevar todo ese conocimiento a las comunidades, a la gente en general, porque es importante la participación de la gente, es a través de los espacios que vos has realizado, en los que has participado y de los que has creado y seguís creando. Pero en cuanto a la formación propiamente académica, bueno, vos sos egresada de pedagogía de la UNAM y también has participado o has estado en diferentes proyectos formativos en Colombia, bueno, en tu natal México. ¿Cómo es esta parte académica de Fernanda? Pues fíjate que toda mi vida amé las artes, los lenguajes artísticos, o sea, era como, ¡ah! Quiero ser bailarina y quiero ser teatrera y quiero, ¿no? Yo soñaba con estar y quiero cantar, yo soñaba con estar en un escenario, como todo esto de las artes escénicas, pero nunca pude estudiar en mi infancia nada de esto. Entonces, bueno, seguí la vida, estudié pedagogía y a partir de un semestre en pedagogía, me parece el cuarto semestre en pedagogía, desarrollamos un proyecto que según esto era para promover la lectura. Pero terminamos contando cuentos en espacios públicos, como canchas de un parque, como plazas culturales, como Tlatelolco, por ejemplo, como al lado de un mercado. Y entonces nos dimos cuenta de lo mágico que era eso, ¿no? ¿Cómo es que la gente, pues simplemente se acerca a escuchar unos locos que están aquí contando historias en el parque, ¿no? Y nos encantó tanto que decidimos seguir este camino, y hablo en plural porque en ese momento éramos un colectivo, después cada quien tomó su camino, pero a partir de ese momento también tanto vi lo hermoso que era, pero también que me faltaban muchas herramientas, ¿no? En este caso, pues escénicas, por ejemplo, para poder hacerlo de mejor forma, porque todos podemos contar historias, todas y todos podemos, tenemos historias para contar, pero una cosa es contarla en la casa, en las fiestas, las anécdotas con los amigos o la familia, y otra cosa es hacerlo desde un espacio ya para un público, ¿no? Entonces ya se hace un espacio escénico, se convierte en un espacio escénico. Y entonces se transforma, ya no es una narración pues de la vida cotidiana o comunitaria o popular, ¿no? Que yo no fui ninguno de esos tipos de narradores porque tiene sus características propias, pero es diferente, ¿no? Hacerlo desde el escenario. Entonces, pues comencé a también en este camino de encontrar las herramientas para contar las historias, pues de una mejor forma, a cumplir esos sueños que en mi infancia, pues no podía estudiar, ¿no? Entonces me metí a todo, me metí a danza contemporánea para la expresividad del movimiento, me metí a, por supuesto, clases en específico de narración oral, de creación de repertorio, porque dices, ah, bueno, ya conté un cuento, pero que va a ser el único cuento que vas a contar, ¿no? Entonces uno tiene que ir creando un repertorio dependiendo de a qué público le cuenta. Tomé un diplomado en específico para la voz y la palabra, en donde, bueno, vimos técnica vocal, expresión del cuerpo, expresión verbal, el espacio escénico y también desde la palabra escrita, ¿no? También, bueno, como yo soy pedagoga, también he tenido como mucho esto de conjugar estas dos pasiones en la de enseñar o compartir las certezas que he encontrado en la vida con el contar historias. Entonces también tomé un diplomado de cómo enseñar las artes, ¿no?
También gané una beca en el 2019 y tuve la oportunidad, es una beca de creación escénica del FONCA, es un fondo nacional para artistas, entonces como creadora escénica gané esa beca y tuve la oportunidad de ir a Colombia a estudiar a Viva Palabra, que es una escuela específica de oralidad y cuentería. Y pues ahí también me formé en improvisación, en producción de espectáculos de narración oral. ¿Qué tanto? Ya ni me acuerdo, tanta cosa que, claro, las fuentes, análisis de textos, para hacer una disección, aprender a hacer el montaje. Y bueno, todos estos cursos con tantos profesoras, profesores, claro, también desde la palabra escrita tomé muchos cursos sobre escritura creativa, en fin, o sea, prácticamente amo aprender cosas, entonces toda mi vida he estado metiéndome y metiéndome a cursos de todo, porque todas las herramientas son súper útiles para compartir las historias, ¿no? Y también pues en cursos especializados de narración oral, en seminarios internacionales, etcétera, para también seguir reflexionando de la importancia de la narración oral y de su impacto. Por ejemplo, el último diplomado que tomé es de Argentina, lo tomé en línea y es un diplomado de narración oral con especialización en género, infancias y derechos humanos. Entonces es muy interesante cómo, pues sí, está toda la parte técnica de cómo tomo un texto. Primero, cómo encuentro un texto, cómo ese texto lo... ¿Qué es lo que le tengo que hacer a ese texto para convertirlo en oralidad? Y luego, ¿cómo ese lo paso a un montaje? Y luego, ¿ese cómo lo paso ya al público, ¿no? En fin. Pero también está esta parte de la reflexión, de por qué. ¿Por qué contar historias? ¿Por qué seguir? ¿Por qué dedicar la vida a esto? Y crear tantos proyectos que algunos sí funcionan y otros no funcionan. En fin, ¿por qué hacerlo? Entonces, creo que también esta parte es importante, ¿no? El cuestionarnos por qué hacerlo y el impacto que tiene la narración oral en las diferentes esferas, ¿no? Sí. Sí, claro, hay eso, ¿verdad? El por qué se hace lo que se hace es una pregunta que uno se hace siempre, ¿verdad? Y que eso incluye como la frustración, por ejemplo, de que en algún momento lo que uno está haciendo no sale como uno espera o no tiene los resultados, y es obvio y es natural el sentir un poco, pues, como la frustración, ¿verdad? Yo digo, bueno, participar en ciertos espacios permite que uno se ahorre el psicólogo en muchos casos, pero también no hay mayor fuente de frustración que los mismos espacios. Esto, ¿verdad? Por lo menos a mí me pasa, pero eso no, Sí. eso ya no lo voy a contar yo porque no soy el de la fiesta. Pero hablas de algo muy importante, como el impacto el impacto de la narración y... Eso era una pregunta relacionada, porque también mencionas esto, como todo el tema de la improvisación, de la adaptación a ciertas circunstancias, y en la virtualidad te tuviste que adaptar a no permitirte ser lo que yo ya vi, que sos así como muy expresivo y esto, porque la pantalla no te lo permite, ¿verdad? O el espacio no te lo permite. ¿Cómo tuviste que adaptarte también a esa situación de la virtualidad? Híjole, no sabes, Ivanoe, fue. Ay, no, fue terrible. Y fíjate que en el programa que tengo, también es una de las preguntas, o durante mucho tiempo que fue la pandemia, era de las preguntas clave. ¿Cómo un narrador narra desde la virtualidad, ¿no? Y bueno, primero contarles que en el momento en el que llegó la pandemia fue como súper duro porque yo tenía una agenda por primera vez, como artista por primera vez, porque bueno, uno tiene que irse posicionando también y que la gente vaya conociendo tu trabajo. Entonces, tenía una agenda súper buena para los primeros meses del año y bueno, pues la mitad de la agenda o más de la mitad de la agenda se fue a la basura cuando pasa la pandemia, ¿no? Y bueno, no sabíamos lo que nos esperaba. Y después fue, ok, tengo que hacer algo porque pues, yo tengo que seguir contando historias, ¿no? Yo en ese momento ya me había
Bueno, me había salido, ya había tomado la decisión de dejar los trabajos formales, por así decirlo, pues en escuelas y eso, donde yo trabajaba antes como pedagoga, y dedicarme 100% a esto, ¿no? Ya lo había decidido un año o año y medio antes de la pandemia, y dedicarme a full, ¿no? Y de pronto es como, ay, no, Dios mío, ya se cayó todo, no tengo funciones, no tengo talleres, no tengo nada. Y pues fue adaptarse, ¿no? Cómo hacerlo a través de la pantalla. Y con el tiempo aprendí, por ejemplo, esto que dices de los movimientos, ¿no? Es pasar el espacio en que se cuentan las historias de ese gran escenario que uno podría tener, ¿no? Así, en donde te ven hasta los pies, a este cuadrito, ¿no? Entonces, este cuadro se transforma en el escenario en donde va a ocurrir toda la magia. Y pues sí, tuve que aprender un poco de tecnología también, porque bueno, estaba súper mal en ese sentido, para poder hacer las transmisiones, para poder poner la cámara, la luz, el micrófono, bueno, todo esto, todo ese aprendizaje a final de cuentas. Y poder adaptar esos cuentos, esa corporalidad, esa voz, eso todo, de un espacio escénico a este espacio, ¿no? No sé cuál es derecha e izquierda, pero bueno, a este espacio, ¿no? Es que según yo era como en medio, pero ya, aquí, eso. Este espacio. Entonces, pues desde ahí y comencé a con los descubrimientos que hacía también gracias al diplomado de enseñanza de las artes que lo hice virtual, pues mucho era el espacio escénico que tienes es este, sé creativo, ¿no? Entonces, cómo contar historias desde aquí y también eso pues pasarlo a los talleres que hice posteriormente para poder compartirle a la gente. ¿Cómo? O sea, que yo pudiera seguir dando los talleres y la gente pudiera seguir tomando los talleres de cómo contar historias, pero ahora desde la virtualidad. Ah, bueno, y bueno, eso, ahora es como todo híbrido, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde hace un año yo ya tengo mis talleres presenciales, ya tengo funciones presenciales, ya he podido comenzar algunos lugares a programar otra vez, porque durante mucho tiempo no estuve como gestionando como tal un espacio en específico, pero ya desde hace un año como que ahí van, como un espacio como tal para gestionar narradores no he podido porque, bueno, mil cosas, ¿no? Lo mismo que tú querías platicar hace rato, que uno a veces esto le sana el alma y lo llena de esperanza y otras veces, o sea, te quieres tirar y bueno, porque dices, nada funciona, ¿no? Todos mis esfuerzos, pero bueno, así es la vida. Unas cosas jalan, otras no jalan y bueno. Hay que ir ahí gestionando lo que se tiene y hacer con eso lo que se puede. Entonces, afortunadamente ya llevamos un año trabajando de forma híbrida, ya con sesiones presenciales, y pues yo feliz de la vida. Fíjate que sí me dio un poco de miedo después de la pandemia regresar a escenarios con gente porque fue de, ay no, ya no sé contar, ya se me olvidó todo. Tenía pánico, pero no ya. Todo, todo genial, y la oportunidad de que podamos vernos otra vez y contarnos frente a frente. Perfecto. Ah, gracias por la pausa. Las perritos pueden ser muy bonitos, pero a veces pero pues, también es parte de la cotidianidad, Claro, ¿verdad? Un claro. ayuno y recordar eso. Pues sí, ¿verdad? Justamente el tema este de la virtualidad, de algún modo generó una dinámica diferente porque fue permitiendo que se realizaran algunas situaciones, como por ejemplo tener un contacto global, un intercambio a nivel latinoamericano de modo virtual, en algún momento de modo presencial también, ¿no? Sí, creo que eso es algo que también me sumó mucho en mi formación,
porque pude como, justo como que se rompen las fronteras, ¿no? En cierto sentido, como que no sé por qué, si desde antes ya teníamos todas estas herramientas, como que casi nadie las usaba para hacer este intercambio, ¿no? Tan grande. Entonces, pues, por ejemplo, tanto como que ahora estemos hablando, desde Guatemala, yo en México, o que pude llevar a cabo mi programa, porque justo mi programa comenzó en la pandemia, ¿no? Y este programa he tenido gente de muchos países de Latinoamérica y uno que otro español, pero claro, gracias a que como que también se nos borraron las fronteras tanto como en lo digital como en la mente, ¿no? De decir, a ver, pues si tenemos estas herramientas hay que usarlas. Y también poderme formar, ¿no? Con algunas personas de otros países. Y bueno, yo creo que también es una maravilla, pues, el poderlo usar. No es lo ideal, para mí no es lo ideal contar a través de la virtualidad, pero cuando es lo que hay, pues hay que usarlo. Sí, exacto. Es una herramienta más, ¿verdad? Al final es una Exacto. herramienta más. Hablando de herramientas, Lourdes Carolina envía saludos, bonito espacio, saludos. Linda Lourdes. Alan Ruiz envía saludos, Fernanda Garza, Bonada. Y también Rosa María Bonada dice buenas tardes, qué gusto escucharte, Fer, cuenta. Que un saludo para ustedes. Y bueno, ¿verdad? También tenemos, por ahí de pronto tenemos la oportunidad de que nos vean en otros espacios, en Paraguay, por ejemplo, con Amandita, que siempre está ahí viendo, en Costa Rica, en El Salvador. Así que igual, del mismo modo que espero que vengas a Guatemala, pues por ahí te hago un conecte para que te hagas una tu gira por Centroamérica, que estaría buenísimo. Sí, buenísimo. Y bueno, un poco de lo que de lo que decís de narrar TV, bueno, no sé si lo mencionaste o me lo estoy inventando, no, lo acabas de mencionar, narrar TV, es que vos sos la creadora del proyecto Encuentos. ¿Qué es el proyecto Encuentos? Eso. En cuentos es como el gran proyecto, por así decirlo, como mi proyecto de narración oral. La mayoría de los narradores y narradoras lo que hacen es como hacer de su nombre su propio proyecto, ¿no? Entonces tú te das a conocer y te vas posicionando pues desde tu nombre, ¿no? Entonces como, no sé, Aldo Méndez, narrador, ¿no? Cuentero, todo el mundo lo conoce. O Carolina Rueda, ¿no? La reina del cuento, en fin. Y son gente que, pues bueno, gracias a su trayectoria han llegado hasta donde están y a partir de su nombre proyectan pues su trabajo, ¿no? Pero como yo no soy solo narradora, sino también soy gestora de espacios culturales, también hago proyectos educativos y culturales, pues entonces era importante para mí hacer un proyecto en donde cupiera todo lo que yo quisiera hacer, ¿no? También en algún momento, justo antes de la pandemia, estaba a punto de abrir una sala de lectura como para poner actividades y así todo, y bueno, ya no se pudo hacer, pero en fin, la idea era que Encuentos es mi proyecto en donde caben todos estos demás proyectos que van en diferentes líneas, ¿no? Entonces está Encuentos, que es como mi logo, pues, mi marca, mi proyecto. Tengo Encuentos TV, que es el programa dedicado, que está con la plataforma de Jador Montreal, que es en donde entrevistamos a los cuenteros y cuenteras, pues, para que la gente conozca su trabajo, sus propias metodologías, sus por qué contar, etcétera. Y tengo además mis talleres, ¿no? Lanzo mis talleres desde ahí, desde Encuentos, desde pues diferentes talleres que comparto, ahorita te contaré cuáles. Y también las funciones, ¿no? A veces si ya sea función mía como Fernanda Garza o para gestionar algún espacio, el que gestiona o como este proyecto que realiza es Encuentos. Entonces, bueno, eso es en cuentos, y lo que quiere ser o lo que es un espacio creativo que apela a la palabra viva, a la expresividad libre, a la imaginación,
para promover el arte de la narración oral, y de la palabra escrita también. Y se llama encuentos porque es un juego de palabras entre encuentros, o sea, estar como rodeado de cuentos y de encuentro, porque para mí la narración oral es eso, es encontrarnos. Lo que te decía hace rato, les contaba sobre si dos personas se encuentran frente a frente y pueden estar llenas de prejuicios y pueden pensar, no sé, esta persona no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y es de otro lugar, es un otro. También citando a Galeano de nuevo, hoy está muy presente, es un otro, ¿no? Y entonces, las historias, el encontrarnos, es poder vernos en un espejo frente al otro. El otro es un espejo de mí y eso me une a él. Y creo que ese es un camino para apostarle a la no violencia, a la tolerancia, al respeto, a la paz. A un camino, pues, se escuchará muy hippie, pero un camino desde el amor, ¿no? Un lugar, desde ser amorosos con nosotros mismos y con los otros. Porque, claro, también los cuentos no solo nos encuentran con otros mundos, otras culturas, otras ideas, otras posibilidades, otras personas, otras, no sé, otros países, también nos encuentran con nosotros mismos, porque muchas veces, que también lo mencionaste hace rato, es como un proceso de sanación, ¿no? El poder escribir historias, el simple hecho de escuchar una historia a mucha gente, para mucha gente es catártico. Hasta en el mismo proceso creativo de narradores y narradoras, muchas veces los cuentos son catárticos, porque dicen lo que nosotros queremos decirle al mundo. Por eso contamos los cuentos que contamos, ¿no? No porque, bueno, yo creo que no sería muy honesto. Ah, voy a hacer un espectáculo de que hable sobre los derechos de las mujeres porque está de moda. No, si vas a hacer un espectáculo sobre eso o hablar sobre eso, contar sobre eso, es porque es algo que te mueve y es algo que tú necesitas decirle al mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me desvío, no sé. No, está bien. Sí, no, eso, ¿verdad? Pareciera como un mensaje de vibra alto 3000, así, ¿no? La armonía y todo, pero es cierto, ¿verdad? La narración, algo, o sea, permite, digamos, varias cosas, ¿verdad? Esto, tocar temas de educación, temas de salud, incluso para ciertos espacios comunitarios, por ejemplo, cuestiones de salud. De derechos sexuales, de identidad sexual, o sea, de identidad como persona, de identidad, lo que quieran, pero es eso. Y el mejor ejemplo de que la narración o el arte es un espacio de resistencia es, por ejemplo, y aprovecho para enviar, como siempre, un saludo a Germán Duque Jaramillo, a Colombia, un proyecto que vincula o permite, por ejemplo, o da la oportunidad de que personas mayores, que abuelitas, por ejemplo, abuelas, que en otros espacios no tienen el espacio, porque hay que decirlo, o sea, no es porque sea natural, pero en todos lados se cierran los espacios para a cierta edad, ya es como, bueno, usted está viejo, ya no venga, y como el arte. O la narración también es un espacio de resistencia, ¿verdad? Porque resistís, decís como, a mí me impresionaba y decía esto en Colombia, éramos 17, 18 personas y el 90% eran mujeres, o sea, ese es un referente de un cambio social, porque la voz en ese caso mayoritariamente la tienen las mujeres, a diferencia de las condiciones sociales y todo, ¿verdad? Pero también ya me desvié el tema. Bueno, es que a final de cuentas es que, como tú dices, la narración oral se vincula con tanto y con todo, más bien. A final de cuentas, la narración es un acto humano. O sea, de necesidad humana, porque es una necesidad humana comunicarnos. ¿Y cómo nos comunicamos? Prácticamente en narrativa. Cuando le dices a alguien, ¿qué hiciste ayer? Estás narrando.
cuando alguien va a contar, me pasó esto y está horrible, mi historia de vida, mi testimonio, está narrando, ¿no? Cuando se cuenta un hecho histórico sobre un lugar, está narrando. O sea, a final de cuentas nos comunicamos de esta forma. Y también el narrar historias o el narrar o el transmitir la información a través de la narración, o sea, se hace desde siempre, desde que existió la palabra, ¿no? Y entonces es como la forma por excelencia o la herramienta por excelencia para transmitir las ideas, hablarnos, ¿no? Mirarnos a los ojos frente a frente y decirnos las cosas. Entonces, claro, no, por eso es, vaya, que está presente en todo y en todo lo que va en contra de un sistema que más bien nos quiere que no nos hablemos, que no nos miremos, que no reconozcamos al otro como un igual, que compitamos, ¿no? Que no nos importe lo que pase alrededor del mundo, entonces que no nos sintamos parte de un todo. Y la narración oral lo que hace es juntar y conectarnos, ¿no? Y tejer esas redes. Entonces, por eso tiene que ver con todo, con todas las esferas humanas, ¿no? Ya lo hablamos desde lo político, desde lo social, desde lo comunitario, desde lo terapéutico, desde lo educativo, desde lo, o sea, ¿no? Y a veces es más que el discurso como tal, es el hecho de verlo. O sea, yo puedo llegar y decir, sí, que la narración permite que la gente mayor, pero ¿y si el espacio yo lo estoy usando? Tiene un impacto, pero no es lo mismo que, por ejemplo, darse cuenta de que el espacio sí, que lo toman, por ejemplo, las personas mayores, que insisto, ¿verdad? No es natural o no debería ser natural que a las personas mayores se les limita el espacio, pero es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, y mencionabas ahora un poco el tejido y todo eso, y ese es un nombre que me encantó, el taller de narración textil, puntadas y contadas, tapetes que cuentan historias, el nombre es impresionante, es una belleza. ¿Qué es tapetes que cuentan historias? Sí, puntadas y contadas. Mira, Puntadas y Contadas es como el nombre que le pusimos mi compañera y yo al proyecto, ¿no? Porque dijimos, necesitamos hacer una página y redes para que la gente pues conozca nuestro proyecto, ¿no? Entonces ese fue el nombre, como Puntadas y Contadas. Y bueno, la narración, bueno, estos tapetes que cuentan historias. Es un proyecto que apenas yo conocí o el que llegó a mí, no sé, el año pasado cuando conocí a Lenin, Hijo de la Luna, es un peruano, un narrador y actor peruano, que trabaja y domina la técnica de la narración textil. Entonces, cuando él estuvo en México, creo que ahorita otra vez está en México, pero bueno, el año pasado yo vi el taller, ¿no? Y decía, coser historias o algo así, yo qué sé, eso como que coser historias, yo no sabía coser ni un botón y yo, qué horror que es esto. Pero bueno, me voy a meter porque ya te dije que yo soy curiosa y me encanta aprender de todo y más si tiene que ver con historias y con pues este oficio mío o que elegí como mío de compartir historias, dije pues yo me meto, ¿no? Y resultó que conocí esta técnica, ¿no? La técnica de la narración textil, que es a partir de tapetes o indumentaria, o sea, todo hecho con tela y todo hecho a mano, crear los paisajes, los personajes y las herramientas necesarias para crear historia, para contar historias, ¿no? Y es un equilibrio entre esta parte como plástica, digamos, más bien textil, meramente textil, de los paisajes, los personajes, todo va cosido, todo va, no se vale pegar nada con este silicón caliente ni nada, ¿eh? Nada, todo va cosido, lo haces con tus propias manos, tienes que buscar retazos de tela, a veces puede ser, pues no sé, cosas, ropa que ya no te sirva. Que ya no te pones o no sé, y se transforma esa ropa entonces en una pieza artesanal que tú haces con tus propias manos y que te va a ayudar en el escenario a narrar una historia. Entonces es un equilibrio entre esta parte del manufacturar, pues el coser, el hacer crear con tus manos
y la narración oral, porque sigue siendo un acto escénico en donde se muestra tu tapete que cuenta historias acompañado de tu narración. Entonces, bueno, yo encontré este taller, aprendí y resulta que una amiga, que somos amigas desde la secundaria, o sea, muchos años, ella es diseñadora industrial y ella viajó a Uruguay durante mucho tiempo y ella estudiaba en específico los textiles. Entonces, pues dijimos, oye, pues mira, casi no nos vemos, ¿por qué no juntamos lo que te gusta a ti con lo que me gusta a mí? O sea, ella los textiles, toda esta parte de coser, bordar, etcétera, y yo la parte de la narración. Y decidimos hacer este proyecto de puntadas y contadas en donde entre las dos pues damos el taller y vamos acompañando a la gente que lo quiere tomar para crear sus propios tapetes que cuentan historias y darles estos tips, estos consejos para poder narrar su historia frente a un público. Mira, qué bonito, qué bonito concepto, qué bonito proceso. Además, la colectividad es clave, ¿verdad? O sea, en la narración, si un narrador o una narradora no tiene colectividad, ¿a quién le narra? Tiene que Exacto, haber. sí, exacto, no eres nada, o sea, un narrador por sí solo no es nada, el narrador vive y de hecho la narración no se puede hacer con una sola persona, tienen que estar por lo menos dos personas, el que cuenta y el que escucha y el que escucha no solo escucha, porque es un escucha activo que también participa de la narración, ¿no? Porque el narrador va viendo conforme pues el público va reaccionando, el narrador o narradora va transformando esa historia. Entonces se cuenta no a un público, sino con un público, ¿no? Diría Francisco Garzón Céspedes, se cuenta con un público, porque es un acto vivo, único e irrepetible. Aunque yo cuente ese mismo cuento 7 veces, 7 veces va a ser diferente porque se cuenta con la persona que se está contando, ¿no? Entonces, o con el público. Entonces, bueno, y ese es uno de los talleres que ahorita estamos compartiendo. Ahorita las fechas que están son presenciales, pero ya hay mucha gente de otros estados de la República Mexicana y de otros países que nos están pidiendo. Entonces, estén atentos y atentas porque pronto va a haber uno virtual. Y tenés talleres, hay unos talleres virtuales que ya se están organizando. Sí, de hecho, esta semana que viene ya comienzan. Tengo uno de escritura creativa, que es una cosa muy bonita porque, bueno, van a decir, es que va a decir que todos son muy bonitos porque ella los da, pero no, en realidad son muy bonitos porque entre los grupos que se hacen, son, de verdad, es una cosa muy, muy amorosa, muy de acompañamiento. Entonces, todos los grupos son muy generosos. Entonces, cada grupo es como toda una experiencia de construcción colectiva, justamente, ¿no? No es como, ah, la maestra va a dar la clase y ya todos apuntan. O sea, no, para nada. Son espacios en donde todos y todas aportan, ¿no? Y se construye de esa forma colectiva. Entonces, bueno, va a empezar esta semana ya el de escritura creativa, que es a través como de diferentes detonadores, no tanto a ver reglas y ortografía, sino el cómo enfrentarse a una hoja en blanco y escribir cosas que produzcan, o sea, que con detonadores creen ficciones o relatos o historias, cuentos, ¿no? Tenemos ese, ya va a empezar también el laboratorio de cuentería es toda una propuesta pedagógica y formativa para la profesionalización de narradores orales, que dura un año. Y pues la idea es que a lo largo de ese año, bueno, se supone dura un año, ese era mi plan inicial, pero ahorita ya las que ya tomaron todo el año, ahora abrimos otro módulo, porque bueno, uno nunca acaba de aprender y de tener experiencias. Entonces, bueno, y ese ahí vemos
pues un montón de cosas, como que se suma todo lo que yo aprendí con todos los maestros y maestras que he tenido en todas las escuelas que he ido y en mi experiencia, e hice una metodología para aprender a contar historias, ¿no? Entonces esa es la que comparto desde cuerpo, escena, análisis de texto, disección, montaje, etcétera, ¿no? Y ¿qué más tenemos? Tenemos uno básico que es virtual, que es cuentacuentos en casa o en el aula. Y ese es para gente que nunca, bueno, dice que nunca ha contado una historia, porque seguramente todos han contado algún cuento, una historia, una anécdota, pero bueno, para esta gente que nunca se ha enfrentado como a un público a contar la historia y quiere comenzar a hacerlo, entonces es para tener como unas primeras herramientas para poder contar historias, ya sea en su casa o en la escuela o en espacios así, ¿no? Cotidianos. Y hay otro taller que es el de técnica vocal, pero ese también es presencial por ahora, sí va a haber virtual, pero por ahora es presencial. Y ese es en sí el trabajo de la voz, ¿no? Que viene desde el cuerpo, la respiración, la relajación y el entender el funcionamiento de nuestra voz para convertirla en nuestra mejor aliada a la hora de comunicarnos. Perfecto. Y ya, y el último es, ya, el último es el de aprende a hablar sin miedo frente a un público. Y ese no es tanto de narración oral, más bien es para herramientas comunicativas, ¿no? Expresión verbal para la gente que, pues, necesita en su trabajo, en la escuela, en donde sea, hablar frente a un público, pero le da pánico escénico. Entonces, acá trabajamos para, pues, conseguir esos objetivos comunicativos. Ah, mira, qué bonito. Entonces pueden, bueno, ahora voy a dar un poco las redes y esto. Pero aparte también nos vas a narrar o vas a contar un pequeño cuento breve al finalizar. Bueno, primero unos saludos para Rosana del Salvador. Voy a mencionar las internacionales para que Carla en Costa Rica, Paito, que luego lo vamos a buscar ahí en Colombia, y Amanda de Paraguay. Y bueno, obviamente la gente que está en Guatemala, la gente que está en México. Hay un grupo de narradoras en Puebla que se llama Colectivo Habrá Una Vez. Es un grupo de narradoras. Creo que hay un narrador y es de la gente que uno va haciendo amistad virtual. Son muy buenas también. Y están también muy dispuestas a participar en diferentes espacios. Bueno, pues tus redes primero. Pero antes, bueno, una pregunta que siempre me ha quedado es que si nos puedes decir cómo cuenta Winnie No seas así, mano, ¿eh? Pero es que ese era un buen ejemplo de que se cuenta de todo, ¿verdad? De que esto se cuenta, hasta que se cuenta con eso. Ay, te pasa. ¿En serio sí? A ver. Bueno, pero vamos a dar tus redes por cualquier muestra de interés. Deberían demostrar de interés. Los talleres son muy buenos. Bueno, ahí se contactarán con vos para ver esa cuestión de a la distancia, pues obviamente el tema de los pagos por estos sistemas que también ahora existen. En el Facebook te pueden encontrar como Fernanda Garza Bónada. En Instagram como Fer Garza guión bajo cuenta. Ahí también los voy a dejar un ratito para que lo busquen. Para que lo anoten. Y claro, para que lo anoten en Facebook como En Cuentos. En Instagram como En Cuentos.fergarza. Igual los vuelvo a repetir. Y también En Cuentos, que es de la página de tvmontreal.ca. Esas son como las páginas virtuales en las que se te puede contactar. Ahí las voy a volver a poner. Y bueno, antes de que nos contés un cuento, igual, porque por el tiempo podríamos quedarnos unos ratos más, pero también igual también tenemos el respeto a tu tiempo, agradecer tu tiempo también. Pero no sé, igual, si hay alguna anécdota, experiencia fuera de un cuento propiamente, que nos puedas compartir. Seguro tenés un montón, pero alguna anécdota que se te
ocurre que digas como, eso sí fue, eso fue un chiste de Winnie Pooh que no se me va a olvidar. A ver, primero les voy a contar a la gente el chiste de Winnie Pooh porque todos se van a quedar como de, ¿y eso qué tenía que ver? ¿No? Bueno, resulta que Iván Noé y yo nos conocimos en Buga, en Colombia, en un encuentro de contadores de historias y leyendas. Y pues estábamos una noche después de la jornada de cuentería y después de la cena, seguramente, contando chistes todos, ¿no? Y yo solo me sé un chiste en la vida. Bueno, dos chistes, pero solo les voy a contar uno, que es el que siempre cuento. Y resulta que yo les preguntaba, ¿ustedes saben cómo cuenta Winnie Pooh? Yo, pues no, pues cómo cuenta. Y les dije, uno, dos, tres. Y la segunda parte del chiste es, ¿y ustedes saben cómo cuenta un dinosaurio? Y la respuesta es ar, 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 ar. Y ya, qué pena que Iván Noé me haga esto en público. No, no es cierto. Bueno, ese es el chiste. Y a ver, una anécdota ahora. Me acuerdo una súper bonita, súper bonita, cuando fuimos a un espacio, precisamente hablando de comunidad, un espacio comunitario, creo que se llama Casa Zapata, me parece, porque ya se fue mucho, fue hace muchos años. Y bueno, entonces entramos, iba yo con una amiga, Sanja, que es con la que de hecho inicié, ella era parte también del colectivo, iniciamos narrando juntas. En ese tiempo, pues fuimos ella y yo, y empezamos a contar historias y todo. Y había poca gente, pero había entre el público un señor ya grande, bastante viejito, así arrugadito, con sus ojitos bien chiquititos, así. Y él se quedó toda la función y se quedaba así, como muy serio, él, escuchando y ya, ¿no? Entonces acabó la función, nosotras, pues ya, nos íbamos. Y se acercó el señor y nos dijo que, bueno, aparte cuando se acercó tenía los ojos así súper brillosos, como llenos de luz y también muy conmovido, ¿no? Él estaba como a punto de derramar algunas lágrimas de lo conmovido que estaba y nos dijo que lo habíamos hecho sentir como en su infancia, que lo habíamos transportado a su infancia, y no tanto porque le contaran a él cuentos en su infancia, no a una memoria, sino que él se había sentido como un niño otra vez. Entonces, bueno, fue no sé, algo que, bueno, cuando te dicen eso, después de contar una historia, como que te llena como así en los videojuegos, ¿no? Que tiene así como la barrita de vida, pero aquí es como de esperanza, ¿no? Y así, si está en medio o muy abajo, ¡boom!, te la sube toda, ¿no? El que la gente, el que el público te intercambie esos sentires, esas reflexiones, esos, no sé, eso que vivió, esa experiencia que vivió gracias a lo que le compartiste, a tu narración y a tu trabajo, porque al final de cuentas todo eso que uno narra lleva todo un trabajo detrás. Entonces, se agradece mucho y te llena el corazoncito y el alma. Y Mira, ya, qué bueno, esa es la anécdota. no, qué bonita historia. Igual, de pronto eso no me ha pasado a mí, pero por lo que decían, de pronto cuando son niños chiquitos que miran como con admiración y como, Ay, oh, sí. puedo tomar una foto, un autógrafo. Sí, son una ternura. Y eso, que también ellos vean, es muy bonito ver que los niños, bueno, las infancias en específico, les guste escuchar historias, porque siento que cada vez más, pues las generaciones, pues es que hacia allá va el sistema, ¿no? Como alejarnos y según todo está hecho para que nos comuniquemos, ¿no? Y cada, o comunícate más fácil y conecta con quien quiera, sí, pero pues, ¿desde dónde, no? ¿Para qué nos vamos a comunicar? ¡Ay! ¡Ah, aquí está Leni! Aquí está Arleni Reza. Ella es mi compañera del taller
Perdón, de narras, es que como estoy leyendo ahí, dice, emocionada por el taller de escritura, saludos Fer, me encantan tus proyectos. Ella precisamente es mi compañera con la que estamos haciendo el proyecto de los tapetes que cuentan historias de narración textil. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, saludos, y yo aquí haciendo labor para que venga gente a nuestros talleres, bueno, a todos los talleres. Ahí Dice, coméntalo. ay, el viejito, cuando yo te escucho contar, me siento con mucha esperanza también. Ah, qué bello. Muchas gracias. Es muy bonito eso, ¿no? Que uno sepa que vamos contracorriente. A final de cuentas, sabemos que debemos estar conscientes, todos los artistas y la gente también desde la educación y que trabaja en cultura y toda esta parte, que vamos contracorriente a final de cuentas, casi casi contra un tsunami, somos como una balsita contra un tsunami, pero pues ahí seguimos remando para que, pues para poder transformar el mundo, por lo menos poco a poco, por lo menos con las personas que nos llegan a escuchar, nosotros que contamos historias, con la gente que nos llega a escuchar, y en específico te hablaba de las infancias, que encuentran en este acto una experiencia bella, una experiencia que los emocione, que los haga imaginar y que les deje esa sensación de que es bueno, es bello el hablarnos, ¿no? El contarnos, el mirarnos y encontrarnos a través de la palabra. Así es, pues bueno, ¿verdad? Decía, por un poco por la cuestión de tiempo, de tu tiempo también, pues primero agradecerte por responder a la invitación, poder conversar esta noche. El aprendizaje que se tiene con vos es sumamente grande, es muy emotivo escucharte también. Y bueno, ¿verdad? Agradecerle a todas las personas que vieron la entrevista, que la van a ver en otro momento porque la podemos repetir allí por el YouTube y pueden compartirla ahí también. Buscar en las redes de Fernanda Garza, ya las pusimos ahí, pero las voy a volver a poner. Y bueno, ahí las redes en Facebook, Fernanda Garza Abonada, en Instagram, Fer Garza guión bajo cuenta. En Facebook como En Cuentos, como parte del proyecto, en Instagram encuentos.fergarza y también En Cuentos en tvmontreal.ca. También no se les olvide en buscarnos como colectivo en Facebook, YouTube o Instagram y suscribirse, también suscribirse a las páginas de Fernanda. Y bueno, ¿verdad? Yo te voy a dejar el espacio final para que nos puedas contar allí algo. Agradecerle a todas las personas que vieron, que van a ver. Otro mensajito final de Rosa María Bonada. Gracias por la oportunidad de escuchar las anécdotas de Fernanda Garza Bonada. Saludos para todas las personas que se conectaron, Arlene y Rosa María, así como también Alan Ruiz, Lourdes, y todas las personas que se conectaron desde otros espacios o que se van a conectar en otro momento. Y bueno, de mi parte, pues agradecerte muchísimo. Es un placer volverte a ver, volverte a saludar, volverte a escuchar. Y bueno, te dejo el espacio allí hasta voy a apagar el volumen por si la perrita ladra, para que vos puedas allí Muchas tener gracias. un fuerte Gracias, abrazo. Ivana. Y el final, antes de irme, Ivonne Gamboa dice felicidades. Y abrazos. Saludos para Ivonne Gamboa. Así que bueno, Fernanda, qué gusto escucharte y ya me callo Ok, pues a ver, para despedirnos les voy a contar una historia pequeñita. Es que, ay, saben, no sé qué contarles. Tengo como muchas historias que quieren salir, se están peleando en mi interior y dicen, cuéntame a mí, cuéntame a mí. Yo creo que les voy a contar la historia de la historia de un pescador. Esta historia me gusta mucho, aunque no sé por qué últimamente como que siempre gana la pelea y es la que sale. Pero bueno, vamos a darle su espacio si es que lo pidió. Esta historia es en realidad una leyenda albanesa
y cuenta de un pequeño niño, un niño que era muy conocido por todos en su aldea. Esta aldea, fíjense, que estaba dividida justo por la mitad por un gran río que desembocaba en el mar. Y el niño vivía en esta aldea ayudando a todos. Por eso todos los vecinos, toda la gente que vivía ahí, lo conocían, porque este niño le encantaba ayudar. Y es que, por ejemplo, si veía a una abuela cargando una canasta gigantesca, él le ayudaba a cargarla. O también ayudaba a los pescadores a desenredar las redes. O si veía a un pajarito o algún animal que necesitaba ayuda, él lo tomaba entre sus manos y lo ayudaba, ya sea alimentándolo, poniéndolo a salvo, curándolo. Y este niño con el tiempo creció y creció y creció y se transformó en un joven que, como la mayoría de los jóvenes y los hombres de esa aldea, era un pescador. Y este pescador era el pescador más famoso y más querido de su aldea, porque esas ganas de ayudar a los demás que tenía desde pequeño, pues fueron creciendo conforme él crecía. Entonces era famoso por ser el vecino más atento de todos, era el padre más cariñoso y más juguetón. Y era el esposo más atento y más amoroso. Todos lo querían mucho. Y bueno, él tenía una rutina que era como la de muchos de los pescadores de aquella aldea, que era caminar hasta el río, subirse a su balsa, comenzar a remar por aquel río y navegar hasta el mar. Y una vez que llegaba ahí, lanzaba sus redes al mar y pescaba. Y una vez que pescaba, volvía a casa y ahí vendía el pescado o su esposa cocinaba algunos pescados para que todos comieran y ellos pudieran así vivir. Y esto era todos los días. Uno de esos días, que era igual a los demás, o así creía este pescador, salió de su casa. Llegó hasta el río, se subió a su balsa y comenzó a remar y remar y remar y navegó hasta llegar a mar abierto. Y ahí lanzó las redes al mar, esperó, las jaló y no había pescado nada. Y bueno, entonces volvió a echarlas al mar, esperó y las volvió a jalar, pero no pescaba nada. Y aquel pescador lo intentó una y otra y otra y otra vez, pero no pescó nada ese día. Regresó a su casa con las manos vacías y al día siguiente se paró más temprano aún. Apenas los primeros rayos del sol se asomaban, calentando e iluminando muy poco la aldea, pero él ya estaba subiendo a su balsa y comenzó a remar y navegar hasta llegar a mar abierto. Y una vez más, lanzó las redes al mar y las subía y las lanzaba y las subía una y otra vez, pero no pescó nada ese día y volvió a casa con las manos vacías. Y esta misma situación se repitió al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y también al día siguiente. Llegó un momento en que el pescador estaba tan desesperado porque no tenía ningún pez, no tenía su forma de trabajo, no tenía ninguna forma de darle a su familia lo que necesitaban, todo lo que necesitaban para subsistir. Afortunadamente, como era el pescador y el vecino más querido de aquella aldea, muchos vecinos le compartían un poco de lo que tenían. Pero tampoco eran tiempos que se tuviera tanto como para compartir todos los días y mantener una familia más. Y así, el pescador pasaba todos los días, cada día parándose un poco más temprano para poder llegar a su balsa en el río, remar, navegar
y llegar al mar abierto y lanzar sus redes una y otra vez, todas las veces posibles para poder pescar algo. Y se empezó a hablar sobre la situación de aquel pescador. Se hablaba tanto y de voz en voz y de oído en oído. Se empezó a hacer tan grande esta noticia que llegó a los oídos del rey. El rey le llegó la noticia de su buena fama y de su mala suerte. Y el rey en persona decidió ir a la casa de aquel pescador. Tocó a la puerta. El pescador abrió y se sorprendió de ver al rey ahí frente a él. El rey le dijo: "Me he enterado de lo que te ha pasado, que tienes muy mala suerte desde hace un tiempo, pero también ha llegado a mis oídos tu fama, tu buena fama, porque eres un buen hombre. Y solo por eso yo te voy a ayudar. Mañana deberás ir a mi palacio y me traerás cualquier cosa que hayas pescado. Y eso que hayas pescado lo vamos a pesar en mi balanza real. Y yo te daré el peso en oro". El rey se fue a su castillo y el hombre se quedó muy contento y lleno de esperanza, porque, bueno, alguien lo iba a ayudar. A la mañana siguiente, apenas los rayos del sol iluminaban y calentaban un poquito la aldea, apenas iluminaban los pasos para que el pescador sin problema pudiera llegar hasta el río, se subiera en su balsa, tomara los remos y comenzaba a remar y navegar hasta llegar a mar abierto y ahí lanzar las redes. Y cuando las subió, se dio cuenta que no había pescado nada, pero lo volvió a intentar, como todos los días, y las lanzó otra vez. Y las volvió a subir, pero una y otra vez las redes subían completamente vacías. El pescador estaba cansado, estaba desesperado, estaba desesperanzado. Pero algo en su interior le dijo: "No te rindas, lánzalas una vez más". El pescador entonces hizo caso a esa voz en su cabeza y lanzó las redes al mar. Y cuando la subió, se dio cuenta que habían agarrado solamente una hoja de roble. Una hoja de roble. ¿Cuánto puede pesar esta hoja? Pero recordó las palabras del rey. Él le dijo que cualquier cosa que agarrara o que atraparan sus redes, la llevara al palacio y él le daría el peso en oro. ¿Cuánto puede pesar una hoja de roble? El pescador llegó a la casa del rey y ahí ya lo esperaban todos con la balanza real. El pescador sacó la hoja de roble que había encontrado, la que sus redes habían atrapado, y todos parecía que se querían reír de él porque ¿cómo va a ser el peso de una hoja? ¿Cuánto puede pesar una hoja? El pescador puso la hoja en la balanza. Y como por arte de magia, ¡pum!, la balanza se fue hasta el suelo. Era como si aquella hoja estuviera hecha de plomo, o como si en vez de una hoja estuviera el mismísimo roble entero ahí. El rey comenzó a poner moneda tras moneda de oro en el otro lado de la balanza, pero tuvo que poner dos costales enteros para que por fin estuvieran balanceados en el peso. El pescador, con una gran sonrisa, tomó las bolsas de oro y se fue para su casa. Pero todos, ahí en el palacio real, frente a la balanza real, se quedaron pensando y pensando y pensando. Pero nunca pudieron descubrir el misterio que venía detrás de aquella hoja de roble, el misterio que se guardaba en la infancia de aquel pescador, cuando era apenas un niño que andaba haciendo travesuras por la aldea y que un día encontró arrancado de raíz un pequeño roble en unos
espacios de tierra donde construirían o harían unas parcelas. El niño, en ese momento, tomó al pequeño roble y lo llevó a las orillas del río. Lo plantó en un lugar en donde aquel roble podría crecer y crecer y vivir sin ningún peligro. ¿Quién diría que era aquel viejo amigo que le mandaba una de sus hojas en agradecimiento y por su amistad? Ya me iba, pero no. Me quedo para agradecerte. Muy bonita, muy bonito, muy bonita narración. Como siempre decíamos, pues ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? De tu enorme talento, de la sensibilidad de tu narración. También quiero dejar el último saludo de Gladys Huerta. Saludos, Gladys. Y nada, pues bueno. Agradecerte, ahora sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y ha sido una plática muy enriquecedora con vos, como siempre. Muchas gracias, Iván Noé, y a toda la gente que se conectó o que nos va a ver en la grabación de este programa, de esta entrevista. Gracias también a ti por la invitación a tu proyecto, a tu programa. Bueno, entiendo que es del colectivo, a su programa. Y gracias también por dar espacio a mis historias y a mi voz. Muchísimas gracias. Nos vemos, espero que nos veamos muy pronto. Y para todas las Sí, personas gracias. que nos sintonizan, bueno, pueden volver a ver las transmisiones en Facebook y no dejen de sintonizarnos todos los fines de semana. Todas las semanas tenemos entrevistas con diferentes artistas y ha sido un placer total contar con Fernanda Garza esta noche. Buenas Bye, noches. nos vemos. Gracias.